Buenas noches, podescuchas. Regresamos al bonito lunes ¿de qué? Ah, de lonchecito, donde vamos a platicar de videojuegos como lo hacemos casi todos los lunes. Y en esta ocasión me acompaña el queridísimo Eddie. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí está mi imagencita. Ahora no puedo poner la cámara, no sé, se descompuso justo antes de que estábamos iniciando programa y por eso hay una imagen estática. Así es, pero si quieren saber cómo es Eduardo, pues pueden ver algunos de los episodios pasados a través de la plataforma de YouTube o a través de Facebook. Ahí en los históricos que creo que se guardan, yo supongo, no sé. Entonces ahí pueden ver cómo es Eduardo si siempre tuvieron la inquietud, pero si no, pues ahí está su imagen que quién sabe si sea él o una caricatura, no la he visto. Pero a ver, Eduardo, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en este encierro? ¿Qué has jugado? ¿Qué has hecho de Muy nuevo? bien, Choco, que he estado jugando, sigo jugando mucho Animal Crossing, mucho, 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 mucho. Y ahorita le empecé a dar otra vez un poquito de League of Legends para recuperar las habilidades de los jueguitos de esports. Entonces ahí es lo que hemos estado haciendo ahorita. Yo a cada rato estoy viendo publicaciones de Animal Crossing de cómo están contrabandeando, comprando nabos, estrellas y cosas que ni sé porque no tengo el juego, pero sí hay mucha, mucha fanaticada de ese título, la verdad sí, y creo que estaba un meme que tú has de saber de un perro con cejas que lo están poniendo en portadas Ah, es de discos. Slider es el mejor cantante de Animal Crossing. Sí, es lo que he visto, lo que comentan ahí en las redes, pero nada más he visto cómo lo han sobrepuesto en muchas portadas icónicas del rock, entonces es algo chistoso. Digo, a pesar de que no conozco ahora sí, el lore de Animal Crossing, pero sí, la fanática está loca, loca, pero loca en buen sentido. Pero así es, y como nunca me preguntan qué he jugado, qué he hecho en mi vida, estoy esperando a que alguien me Ya, pregunte. ya nos da miedo que preguntemos porque seguro nos vas a decir algo como de Ratalaika o algo así. Entonces ya no queremos preguntar. Ah, sí, cierto, puede ser es el caso, pero ¿qué estaba jugando? Estaba ¿Qué estaba jugando. jugando, Choco? ¿Qué estaba jugando? He estado jugando Halo, lo he estado retomando porque ahí lo dejé abandonado como un año. Dije, voy a retomar Halo y sacarle logros. Y he estado jugando Halo. He estado jugando bastante tiempo ¿Y Halo. no nos has invitado a jugar a Halo? Es que pasa lo que a todos le pasan cuando crecen. Que pues, tienes tu grupo de amigos, juegan disparos y pasan los años y unos pierden el empleo, otros se dedican mucho al empleo y se empiezan a separar y es más difícil concretar esas deliciosas citas de videojuegos, que creo que es lo que nos ha pasado, pero hay quien quiera jugar, pues ya ahí mande un mensajito y ya se puede armar las retas. Así que manda tu mensaje, Dordi, y ya jugaré contigo. Va, va, va. Así es, y pues recordarles a todos que estamos a través de Facebook Live y que pues para que sigan el histórico de todos los programas, ahí chequen nuestras redes sociales y pues agradecer a todos los que nos estén escuchando en vivo. Y pues vamos a empezar ya de lleno a lo que vendría siendo las noticias de la semana en el mundo de videojuegos, porque no todo es coronavirus, así que hay que ver cosas un poquito más alegres, desconectarnos un poquito. Y pues vamos a empezar platicando algo que este dato cultural, porque así como comentaba tras bambalinas con Eduardo, es necesario en esta época de crisis pues, también tener un poco de ropa. Digo, todos piensan en comprar alimentos, víveres, cubrebocas, pero pues, la ropa se va acabando y pues, ¿qué podríamos comprar? Pues creo que en algún momento tocamos el tema de la ropa de Levi's con temática de Super Mario Bros. Y lo que sí ya salió a flote son los precios de varios artículos del catálogo de Levi's en México de estas prendas. Digo, obviamente depende del tipo de prendas, pero van desde 500 pesos unas playeras, vamos a decirles, sencillas, hasta precios un poquito más costosos, como precios de 2.200, y puedes encontrar overoles, puedes encontrar jeans, playeras sencillas, y los invito ahí que visiten al sitio de Levi's MX para que vean todo el catálogo
de prendas, porque sí, yo me enamoré de algunos pants y algunas sudaderas que sí tienen ese furor de Super Mario Bros, pero combinan Sí. bien con lo que es la marca de Levi's. Fíjate que está muy bonito porque hay como que para todos los targets. O sea, por una parte están las playeras como casuales, podríamos decir, o normales, que es como para los que no son, podría decirse que no son tan gamers ávidos, pero les gusta la marca. Y son estas, por ejemplo, la que está en pantalla, que es la de Peach con el logotipo de Levi's y la Peach arriba, ¿no? También hay de Yoshi, creo que es, y de Mario. Y luego está como para el que dice, yo me voy full con todo de Super Mario, las chamarras y los pantalones con el print de todos los personajes de Mario. Entonces, está bastante padre que haya como que para los diferentes rangos, así como de poquito en poquito hasta a ver los más fanáticos que sí lleven esto, ¿no? Digo, y está padre porque, digo, si se dan la tarea de ir o adquirir uno de estos productos, el nivel de pequeños detalles, así pequeñitos detalles, hacen que valga la pena, digo, tanto como en la etiqueta, que hay una pequeña estrellita, un honguito en lo que vendría siendo la etiqueta del producto del Levi's. El de los pantalones está hermoso. Porque te digo, los pantalones negros con el que dice Super Mario y tienen el logo de Super Mario y eso. Los botones son de colores de la Super NES europea, que es el de rojo, azul, amarillo y verde. Precisamente era lo que también iba a comentar. Esos detalles de los botones está súper, súper padre, digo, de disfrutarlo. Entonces, creo que en este caso, digo, yo cuando supe que Levi's iba a traer los productos, digo, sin ver obviamente el catálogo, dije, ah, pues va a ser algo sencillón, como las playeras sencillas que comentábamos, porque hemos visto la competencia traer distintas marcas de videojuegos o de cultura geek, y algunos se quedan cortos, pero el nivel de detalle que tiene en este caso Levi's sí hace que valga la pena. Entonces, si siempre quisieron tener una chamarra o un pantalón con colores psicodélicos Y no de los están tan botones. caros, o sea, mantienen los precios de Levi's, o sea, son caros, porque un pantalón de mezclilla de 1500 pesos puede sonar caro, cuando la mayoría puede rondar los 700 pesos, pero tomando en cuenta que es como Levi's es una marca reconocida y aparte la estás juntando con Super Mario, no se me hace del todo tan caro, a mí. Sí, no, no, porque como aumenta las licencias sí se hacen que el producto sea más caro, pero como comentas, al ser marca Levi's, ya sabes que de por sí los precios van a estar un poquito más arriba de otras marcas, pero digo, creo que sí vale mucho la pena. Entonces, cuando termine el coronavirus o cuando puedan visitar su tienda en línea de Levi's, sí denle una checada, porque la verdad sí. Se Sí, esmeraron y hicieron un de muy buen hecho, producto, la verdad. ahorita lo pueden comprar a través de la tienda de Levi's, que si no tienen tarjeta de crédito, y solo tienen una tarjeta de débito a mano, creo que les permite a pagar a meses con intereses congelados, o sea, ya te dice, van a ser a tanto, y si no... También las tiendas de Liverpool, Palacio de Hierro y Mercado Libre ya tienen la colección. No todas las piezas, sí está como que diferentes piezas en diferentes tiendas. Entonces, sí. Chequen que hay en Levi's, chequen en Mercado Libre, chequen en Liverpool, chequen en Palacio de Hierro. Y con todo esto, vean dónde pueden comprarlo, dónde se les da la mayor oportunidad de comprar, ¿no? Así es, entonces chequen ahora sí en su tienda de preferencia y digo, ahora sí que este anuncio no fue pagado por Levi's, pero vale la pena comentarlo. Y pues vamos a pasar a otra noticia. Digo, ahorita estamos tocando el tema de las prendas Levi's y que se ve como que es un nicho de mercado lo de la ropa, pero hay un nicho de mercado que tal vez no busca tanta ropa y busca un contenido más de adulto, tal vez hasta fuera prendas, por así decirlo. Y creo que es algo que nos está promoviendo el título de Cyberpunk, ¿qué es? 2077. 2077. Sí, es curioso porque ya no estamos a mucho. Creo que es un par de meses que sale en octubre, la última vez, después de que se movió la fecha. Pero ya ya salió por ahí
el rating o la clasificación que le van a dar a Cyberpunk 2077 y obtuvo una de 18 más. Hablando, ya pueden buscar el podcast sobre clasificaciones, pero hay dos clasificaciones, una que es dos clasificaciones para adultos, una que es la clasificación de mature, podría llamarse, y la otra que es la de adults only, que es donde cae la de 18 más, ¿no? Porque según yo, ahorita digo bien. Esta de 18 más es la que apareció en la clasificación de Brasil. Que es, okay. O sea, no es la ISRB, ya veremos qué les da. Pero aquí está, de acuerdo con el reporte, todo lo que tiene. Se supone que es 18 más porque tiene escenas de encuentros sexuales intensos, desnudez, prostitución, sexualización, el lenguaje sexual, ¿cómo decirlo? Placeres sexual. Placer sexual y una relación sexual intensa. Cuya severidad, lo hizo más fuerte, fue la composición de la escena. Además de esto, dice que hay escenas que pueden tener suicidio, crueldad y muerte intencional, además de el estar expuestos a un cadáver. Esto lo tuitearon más bien, lo pusieron un post en Twitter diciendo como de, está muy loco lo que estaremos viendo en Cyberpunk 2077, a lo cual Paul Sasko, el lead quest designer, es decir, el que hizo todas las misiones y demás, lo retuiteó y puso un comentario de, le sorprende, a nosotros no nos venimos con mamadas, es porque eso también es 18 más comentario de una vez. Sí, o sea, literalmente hizo, pues a nosotros a lo que venimos. Entonces, pues ya nos vamos mostrando un poquito más de qué es lo que vamos a esperar. Y realmente, pues no nos sorprende, viniendo de los mismos que hicieron las escenas de sexo en Witcher 3 y todo lo que vimos en Witcher y demás. Entonces, si ya no pueden esperar y ya quieren tenerlo, pues estamos a unos mesecitos. El 17 de septiembre va a llegar a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Para que estén preparados. Digo, lo que me agradó de esta noticia es que podían haber aplicado lo que muchos estudios hacen de que, ¿sabes qué? Voy a explotar estos temas en mi labor de marketing para que cause, vamos a decir, morbo, entre comillas, de que, es que va a estar muy fuerte el juego, sí, son muy agresivos. Y en este caso, realmente no se hizo tanto ruido por ese lado, digo, ahorita más que nada por la filtración. Y sí hay que ser conscientes al comprar el título. Digo, si bien puede ser un título pesado, razonen, padres de familia o gente adinerada que compra estos títulos, porque si el contenido sí puede ser no tan sencillo de digerir para los videojuegos más pequeños, entonces lo que siempre comentamos es de que sí hagan caso a lo que son las clasificaciones de videojuegos, y pues ojalá que no se nos presenten muchos casos de que, niño de 5 años vio escenas de sexo y se volvió loco. Entonces, ahora sí que razonen por ese lado, y creo que ya todos estamos bien ansiosos por tener ese título en nuestras manos, y ya. Oye, ya Choco, pero ¿sabes? Yo creo que título te gustaría y por el cual estás muy ansioso. ¿Cuál? WWE 2K21. Fíjate que después del fracaso de 2020 de How fucking dare you. El 2020 nada más lo que nos dio fueron memes y memes y más memes y todo súper roto y bien tardado de arreglar. El 2K19 y el 2K18 y el 2K17. Sí, es una tristeza porque los primeros juegos de WWE no estaban tan mal y los últimos los llevó años han sido Activision, creo. Nada, cuando los llevó a Activision sí estaban un poco más pulidos, pero toda la saga de 2K está para olvidarse. Pero pues sí, había gente esperanzada en un nuevo título de
de WWE para el año 2021, pues triste o felizmente, yo creo que felizmente, anunciaron que se canceló el título y no va a haber un WWE 2K21. ¿Por qué? Pues lo más posible es porque no saben hacer títulos de lucha bien hechos. Entonces, qué bueno que toman esta decisión y todo era Oye, felicidad. Choco, ¿ahora qué voy a hacer esperando este grandísimo, grandioso juego? ¿Con qué me voy a entretener? Fíjate, te podrías entretener con un lanzamiento que aprovechó este 2K para decir, ah, no tenemos este nuevo título de WWE, pero vamos a lanzar uno nuevo que es WWE 2K Battlegrounds. Y tú dices, ¿y eso qué ay, Dios es? ¿O mío, qué ¿qué es? será? Pues te explicaré, Eduardo. Se supone que es una nueva experiencia de lucha libre, pero es con toques arcades. Entonces puedes tener a tus luchadores favoritos como La Roca, que se le prenden los puños de fuego, porque pues, es arcade y puedes hacer lo que quieras siendo arcade. Y curiosamente, si ves el diseño de los personajes, están horribles, pero son de los que son no acordes a los cuerpos. Entonces, si tenemos detalles en el diseño de personajes, pues es que es arcade, entonces se presta. Ya nos sacamos Es que es por la arcade. tangente. Entonces se la sacan por arcade, entonces. Creo que es el comentario más estúpido que pueden decir, porque por ahí está los arcades de NBA. Ajá. Y perdóname, pero están muy bien hechos. Lo que fue el Battlegrounds, al cual todos los dudábamos después de que todo el trabajo que habían hecho con en la NBA y lo mucho que querríamos los títulos como los de Street y el. Ay, ¿cómo se llamaba el de NBA? Que también era arcade, el primerito. No me acuerdo. Ay, NBA Hoops, creo que era el Hoops. No me acuerdo. El que era uno de los arcades más divertidos. Luego nos entregan Battlegrounds y estaba bien hecho, o sea que. Pues sí, No sé pero qué buscan. Digo, lanzaron lo que es un trailer en donde se ve este diseño de personajes, los cuales se nota que es un trabajo no tan pulido. Entonces, si tenías unos modelos medio bien hechos en títulos anteriores, pues estos modelos están, no sé, caricaturizados, que sí, casi casi puedo jurar que es porque no saben hacer los modelos. Entonces, quisieron crear un título arcade. No, ¿cómo crees? Entonces, pues es una experiencia más divertida porque puedes agarrar a tu luchador y aventárselo a un cocodrilo porque pues, es arcade. Puede ser lo que tú quieras. Entonces, si ustedes están igual de emocionados que yo por tener este título, pues resulta que estará disponible en algún momento del otoño de este año. Así que, pues ya lo vamos a tener cerca y lo más seguro es que nos deje con un mal sabor de boca, pero pues vamos a ver, espera. Al menos sabemos que pues es arcade, entonces todo se puede ahí, Todo ¿no? se puede. Así es, entonces. Pues una buena y una no tan buena noticia, pero pues ahí para los fanáticos de la WWE, pues ya saben con qué disfrutar. Ahorita que las luchas están pregrabadas y no hay público, pues ya saben que pueden disfrutarlo en versión de juego. Pero pues vamos a pasar a lo que es la siguiente noticia, que sí es noticia buena, porque hay mucha fanaticada que está esperando un título llamado The Last of Us. Entonces, Eduardo, ¿qué nos tienes que decir de este juego? Pues noticia buena, mala, buena porque ya tenemos fecha de lanzamiento para lo que es Last of Us 2 y Ghost of Tsushima. Espero haberlo pronunciado bien. Mala porque pues viene por malas acciones, o viene por no el cambio. Se confirma no por lo que nos gustaría, ¿no? No se confirma porque ya está acabado el juego, o porque, bueno, más bien sí, ya está acabado el juego, sino por lo que ocurrió el día de hoy, bueno, y en principio de la semana, fue que hubo varias alegaciones y posteriormente varias filtraciones del título Last of Us Part 2, en el cual literalmente ya pueden ver toda la historia del juego y videos y demás en internet. Entonces, ya está todo eso. Y Ghost of Tsushima también sufrió de cierta manera problemitas por ahí, ¿no? ¿Qué hizo Sonic Interactive Entertainment? Dijo, bueno, pues, y los atrasamos, pero
ya tenemos una nueva fecha para ustedes. Entonces, el título desarrollado por Naughty Dog, The Last of Us Part 2, llegará el 19 de junio de 2020. Pues, ya, o sea, ¿para qué? Si ya está todo filtrado. No, no es cierto. Sí, pues ya tenemos fecha confirmada, no falta mucho, pero aún así, que hayan filtrado el juego es algo bastante fuerte por todo lo que está pasando, ¿no? Y después Ghost of Tsushima, que es videojuego desarrollado por Sucker Punch Productions, llegará a nosotros el 17 de julio, tan solo un mes después de Last of Us Part 2. El director de The Head of Worldwide Studios, Herman Holtz, también dijo que, pues, felicitó y dijo muy bien a todos nuestros desarrolladores por esforzarse tanto en acabar este juego antes de lo planeado. Muy bien ustedes. No tiene nada que ver con todo lo que con está pasando crunch ahorita. No, deja todo el crunch. No tiene nada que ver con que está todo el juego en línea, ni nada que ver con demás. Pues ahora sí que para los fanáticos, qué bueno que al menos ya tenemos fecha. Y obviamente con esto de las filtraciones, digo, sí te pega mucho, digo, no en el sentido de que adquieran o no el juego, sino que filtren el trabajo, sí puede desmotivar bastante, porque principalmente a un título como The Last of Us, que una de sus principales riquezas es el arco narrativo, sí como que sí puede dejar un poquito a desear. Y digo, ustedes que están en lo que son las redes sociales, procuren que no se vayan a filtrar, o que si no se van a arruinar un poco la experiencia. Entonces ya pongan ahí sus filtros en Twitter, para que no les llegue esas spoilers tan tan macabros de que, ah, pero se murió el niño chiquito que estaba ahí, y tú no. Entonces, ojalá que no se filtre mucha información, que el único detalle es que se filtró, pero con bastante tiempo de antelación. Entonces, es más factible que te toque por ahí un pequeño gran spoiler, porque pues tienes 2 meses más o menos para de aquí a la entrega, entonces hay que sobrevivir mucho tiempo. Sí. Entonces, pues a mí no me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa a Michael, que él es el que le gustan todos estos jueguitos. Y ya él ya se ha de saber lo que pasó. Ya se ha de haber tragado un spoiler por ahí, el pobre. Pero bueno. Pues ojalá que no, pero esa es las noticias de la semana. No hay noticia extra, ¿no, verdad? No, hasta ahí llegan las noticias de la semana por ahora. Pero bueno, vamos a pasar a la reseña de la semana. Pero como todos aman la reseña, ¿por qué no en dosis doble? Así que, ¿por qué no una dúo reseña? Así es, nadie se esperaba una dúo reseña después de tanto tiempo. Nadie. Qué felicidad. Nadie, nunca, nadie. Bien, Choco, ¿de qué nos tienes que hablar hoy? Pues vamos a hablar del primer título, que es un título que se llama Super Destronant Land Wars, que adivinen quién lo trae, adivinen quién. Sony. No, 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 no es Sony. ¿Ratalaika? ¡Ah! ¿Cómo supiste? Así es, nuestros amigos de Ratalaika Games. Ah, no, no, no la venía a venir. Nos trae este título que se llama Super Destroyer Land Wars, que es la premisa, vamos a decirlo así, es un shooter en donde te enfrentas a los personajes icónicos de Space Invaders. Digo, obviamente, creo que aunque no sean jugadores muy de antaño, creo que todos en la cultura pop, en la cultura geek, conocemos a estos marcianitos de Space Invaders. Entonces, por ahí es el primer gancho, así de que, ah, mira, puedes disparar y jugar con los Space Invaders. Obviamente no sé cómo hayan funcionado las licencias ahí, pero el chiste es que tienen marcianitos de Space Invaders en un shooter con gran dosis de arte neón. Vamos a decir que es como si estuvieras jugando Tron, en este sentido que está atascado de color neón y píxeles y cubos, todo neón y brilla todo. Entonces, ese es el shooter que nos presenta este Super Destroyer Land Wars. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es matar a todos los Space Invaders que encuentres. Cada Space Invaders tiene un patrón distinto.
han de haber cerca de 10 enemigos distintos. Entonces aparecerá uno que no sé qué, que está saltando, uno que dispara muchos disparos, no sé, unos que se mueven de un lado a otro, otros que se te transportan, etcétera. Cada uno tiene su propio patrón. En esta odisea tienes lo que es un arma, como un rifle de batalla, vamos a decirlo así, que es de rayos láser, y puedes comprar mejoras en una tienda que está ahí mismo en los escenarios. Puedes comprar una shotgun, puedes comprar un lanzagranadas, armas como de, no sé, de disparo más rápido, y comprar mejoras a esas armas. Entonces, estas mejoras las puedes comprar, bueno, y estas armas con moneditas. Esas moneditas las sueltan lo que son los enemigos. Entonces, eso es a grosso modo lo que es el juego. ¿Qué sucede? El juego tiene lo que vendría siendo un modo campaña, que consta de 30 misiones aproximadamente. El modo campaña es un modo de misiones en donde te dicen, esta misión es de que tienes que matar a 20 Space Invaders. Y ahí vas por todo el escenario y matas a los Space Invaders. Pasa otra misión y te dicen, ahora tienes que recolectar 1,000 monedas. ¿Y cómo recolectas monedas? Matando Space Invaders. Entonces ahí vas y matas. Luego te dicen otro objetivo de que, ¿sabes qué? Por poner un ejemplo, haz una cadena de eliminar 4 Space Invaders. ¿Cómo lo haces? Pues matando más Space Invaders. Entonces, hay como 4 tipos de misiones y se van repitiendo. Nada más te aumentan la cuota de que ahora que eran 1,000 monedas, ahora son 1,200 monedas, así que mata más. Y no cambia esa mecánica alrededor de los 30 niveles. Ese es por un lado. Por otro lado, en el diseño del nivel siempre es el mismo arte. A veces te acomodan los cubos de otras formas y los elementos del escenario, pero tal cual es un mismo escenario general. Entonces, después de jugar 10 o 20 niveles, pues ya se sentirá muy repetitivo. No hay variación de que, me pusieron ahora un puentecito y todo, cruzo al otro lado, sino es plano. Tu personaje sí puede saltar y moverse, pero te la puedes llevar el juego sin saltar. De hecho, tiene varios modos de juego el título, y uno es el de, el de modo caracol. En modo caracol, o sea, imagínate qué tan llamativo es que se llama modo caracol. En modo caracol no puedes saltar y te mueves más lento. Lo que siempre quise en un juego. Ese es un modo. Otro modo es el modo hardcore, que vendría siendo el modo como hordas, en donde juegas hasta que te maten. Y obviamente se va incrementando aquí la cantidad de enemigos que van apareciendo. Hay otro modo que es el modo cadena, que obviamente matas a un enemigo, se llena una barra y va disminuyendo. Tienes que matar en ese tiempo a otro, si se disminuye toda la barra, ya pereces. Entonces, esos son los modos extra, pero al final de cuentas, estos modos extra es nada más un escenario tal cual, y te avientan a jugar infinitamente. Entonces, no te da pie a mucha rejugabilidad. Ajá. Es por un lado. En el lado sonoro, hay un trabajo de música electrónica que va acorde al factor neón, que se lleva bastante bien con el juego. Ahí sí no tengo quejas, pero sí el título como que te apela a la nostalgia, en el sentido de que, es que me acuerdo que jugué Space Invaders y me voy a imaginar que en lugar de ser la navecita, ahora soy el personaje y va a atacarlos. Por ese lado, apela a la nostalgia. Pero falta sonidos icónicos, tal vez de Space Invaders, o ver más allá de qué jugabilidad le podría inyectar yo, bueno, como desarrollador, al título, porque se queda muy, muy corto en el aplicativo. O sea, en los primeros escenarios dices, están padres porque estoy viendo a los Space Invaders. Y después lo sigo viendo, no cambia nada. Entonces,
es muy reiterativo, es muy, muy repetitivo el juego, y pues entonces te deja con un sabor agridulce. Es disfrutable las primeras partidas por el factor nostalgia. Y si se preguntarán si es largo el juego, pues como comentaba, son 30 niveles, te lo puedes acabar en 2 horas tal vez. Entonces, dependiendo de la habilidad, pero el juego para nada es difícil. Cuando derrotas a un enemigo, casi todos te dan vida, y para que te dispara un Space Invader si te atine, realmente es complicado. El juego es muy, muy sencillo. A pesar de que te vendan que tiene el modo hardcore y eso, todos son muy sencillos. Y más cuando ya le agarras ¿cómo se llama? Cuando conoces ya el patrón de los enemigos, pues ya no tiene nada que ofrecer. No hay un modo multiplayer. Ahora sí que no hay mucha tela de dónde cortar de este título. Así que no lo recomiendo mucho. Digo, nada más si quieren ver. Choco, choco, choco. ¿Qué Los pasó? ¿Qué pasó? logros. Ah, si son amantes de los logros, qué bueno que lo recomiendas. Obtendrás la mayoría de los logros en estas 2 horas, ya que los logros se basan de que pases los primeros 30 niveles y que pases cierta puntuación en cada uno de los modos, que creo que es, entre comillas, la labor más tediosa, y eso porque jugar el modo caracol realmente es horrible, así de que, ah, oh, voy lento, sí, qué padre. Entonces, como que sí te rompe un poquito el ritmo de lo que te ofrece muchos shooters, ¿no? Que es velocidad, disparos y demás. Entonces, pues, si son amantes de los cazadores de logros, sí se los recomiendo, porque son. Es título Ratalaka Games, ya saben que es fácil de sacar los logros. Y pues, no tengo el costo ahorita del juego. Hasta el día de lanzamiento, me acuerdo que sí estaba a un precio bastante accesible. Entonces, sí puede ser algo. Si les sobra ahí unos puntitos y no saben en qué gastarlos, pues yo les recomendaría que mejor ahorraran en otro juego, pero si no, pues gátenlos. Digo, de que se pierdan a que lo gasten en un título, pues ahí está lo del título. Y como la moraleja de varios títulos de Ratalaika Games, no se vayan por el apartado visual, porque también me vendieron la idea de que voy a disfrutar matando Space Invaders y pues en papel sonaba bonito, pero en aplicativo no tanto. Entonces, este fue el título de Super Destruction Land Wars, que según yo está en Switch, creo que salió en Switch antes que en Xbox y PlayStation, y también para PC. Así que ya saben. Entonces, no sé si tengas algún comentario, duda, Eduardo. No, nada más lo de los logros. Ah, sí, pues ahí sabes, Que si siento que cada quieres. vez nos traes peores opciones, no lo sé. Tengo mis dudas. A veces yo también me sorprendo que digo, no, pues no, ya estuvo feo este juego, no me pueden decepcionar. Y cada semana me sorprenden. Pero ya, la próxima semana hablaremos otro título más sorprendente. Ok. Pero pues, esta fue la primera reseña de la dos reseña. Y en esta ocasión Eduardo tiene la segunda reseña. Pensaban que iba a decir otro título de Ratalaika, pues no. Ahora sí, Eduardo se dio la tarea de jugar un título. A ver, ¿qué ¿Es de jugaste, Eduardo? Ratalaika mi juego? Yo digo que no, espero que no. Uy, no. Mi juego es de Troglodyte Games, que se llama Hyper Parasite, y es sí, bastante el mismo modelo que muchos otros, ¿cómo llamarlos? Dungeon Crawlers, Roguelites. ¿Cuál es el concepto de estos? Te mueres, revives y tienes algo que sacaste de provecho de esa partida, ¿no? A la siguiente partida llegas tantito más lejos, te vuelves a morir y vuelves a sacar algo de provecho para la siguiente partida. Y así repites una y otra vez hasta que puedas vencer al juego fácilmente, ¿no? ¿De qué va este Roguelite Dungeon Crawler, que es Hyper Parasite? Pues básicamente regresamos a los 80s. Nada más que, como nos gusta la cultura pop, es un 80 como futurístico y con cultura pop y al parecer la Tercera Guerra Mundial está cerca. Entonces, no solamente, más bien, después de la tercera, está la Tercera Guerra Mundial y tú tienes que salvar al mundo, pero no solamente la Tercera Guerra Mundial, sino que un organismo parásito ha caído de algún lado espacial y llega a agarrar a todos los personajes que pueda encontrar. Y ese organismo eres tú.
¿A qué rayos? No entendí. Sí, Está muy tú complicado. eres un organismo parásito que llega de algún lado y intentará matar a todos con usando los cuerpos de las demás personas. Eres un hyperparasite. A ver, tengo una duda antes de que continúes. ¿Tienes una La duda? historia la veo muy, muy La historia no bizarra, tiene nada que complicada. ver en el juego. ¿No? No, 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 o sea, es un roguelite dungeon crawler que en este caso, a diferencia de algunos otros, la historia realmente no tiene, pero suena muy bonita la presentación para decirte, eres un parásito con la capacidad de tomar el control de los cuerpos de los diferentes enemigos, ¿no? ¿No te gustó la presentación? No, sí sonó bien bizarro, bien locochón, dijo él. Dije, se aplica muy bien y dije, pero en este título, ¿cómo lo pueden desglosar toda la historia si luego no tienen arcos narrativos? Pero... No, no, efectivamente, este no tiene un arco narrativo muy profundo. ¿Qué es lo único que sabemos? Que eres un parásito que controla a los personajes que encuentras en el mapa, ¿no? Obviamente, como parásito, tienes ataques básicos y el chiste es tomar los controles de los diferentes personajes, ¿no? Que llega un policía, ah, pues ahora el policía tiene una pistola y tú puedes usarlo y dispararle a los demás enemigos. Ah, que te mató el de la policía porque había un policía más fuerte que era el de SWAT que trae una escopeta después de morir y pasar unas partes de niveles y recuperar dinero y demás. Ahora puedes utilizar a ese policía, ¿no? Ah, pero hay vagos en los 80s también. Entonces, hay un personaje que es un vago que va empujando un carrito de supermercado y pega con el carrito de supermercado. Y así van escalando los diferentes personajes a través del juego. O sea, vas del vago al policía, a un policía con una escopeta, ahora que uno que trae un como lanzagranadas, otro que trae una espada mágica y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste del juego? Es tomar control de los diferentes personajes e ir avanzando pues por los cuartos que puedas avanzar, derrotar a jefes, al igual que como te digo, como casi todos los roguelites, roguelike dungeon crawlers, el chiste es avanzar cuarto por cuarto por cuarto, llegar al jefe, vencer al jefe y así una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo vas avanzando en este juego? Pues de dos formas. La primera es que estos enemigos sueltan cerebros. Bueno, sueltan un cerebro. Es decir, que si matas al policía, suelta un cerebro. Tú tienes que recuperar ese cerebro y llevarlo a alguna tienda que te encuentres. Y con eso vas a tener la capacidad para desbloquear la habilidad para desbloquear el poder utilizar ese personaje. Entonces, cada que estés haciendo partidas, pues puede que te encuentres un cerebro nuevo y eso significará un personaje nuevo. ¿Cuál es la otra forma en la cual puedes ir como cambiando que estos cerebros no desbloquean inmediatamente al personaje, sino que tienes que invertir como puntos de evolución? Podríamos decirle que vas adquiriendo al matar gente, al absorber a nuevas personas y demás. Entonces, el chiste es desbloqueas un cerebro y después le vas dando puntos de evolución y ese cerebro ya te va a permitir utilizar ese personaje, ¿no? ¿Qué es lo demás que puedes hacer, ¿no? Como te digo, cada nivel va a empezar siempre por lo básico. Te vas a encontrar de los que personajes que tienen como nada más el carrito de super. Después te vas a encontrar policías. Después te vas a encontrar equipo SWAT. Después te vas a encontrar gente con explosivos y así, así, así hasta llegar a un jefe final del cuarto que realmente es bastante difícil porque es algo que me atrajo del juego que lo presentaron como una mezcla entre lo que es ¿Bullet Hell? el Bullet Hell, bueno, es un Bullet Hell, pero se me olvidó el nombre del juego, que es como que todos son balas. Ah, ¿Icaruga? Enter the Gungeon. Dicen, es una mezcla entre Enter the Gungeon y Broforce. No sé si has visto Broforce, que es un juego medio Sí. plataformero. Pues aquí no hay plataformas, pero ahí sí tiene toda la parte de Enter the Gungeon, de enemigos que disparan mucho y tienes que saltar y moverte rápidamente por aquí y por allá. ¿Qué es lo que tiene el juego para ser tan divertido y para tener tanta rejugabilidad? Pues que tiene más de 60 personajes que podemos controlar. Dentro del juego tiene
cinco actos o cinco partes en las cuales se va dividiendo el juego, es decir, cinco jefes finales. Y cada jefe va a tener, bueno, cada nivel va a tener como cuartos secretos, las tiendas para desbloquear personajes. Puedes encontrar incluso mid-bosses, medios jefes y demás, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene este modo cooperativo? Y ahí pues también vas a poder ahora no solo tener un indigente con carrito de super, sino dos indigentes ahora. Tiene modo cooperativo. Y finalmente, la música es bastante buena, bastante. No sé si es el término, pero sí podríamos decir cyberpunk. ¿Por qué? Porque es de cierta manera la temática del juego, ¿no? El ochentero futurista. Es música movida, es música synthwave. Esa es la palabra que estaba buscando. Synthwave. ¿Qué puedes encontrar, ¿no? Entonces, digo, la historia, el juego no tiene historia más que la asombrosa presentación que te di de quién es el personaje. Las gráficas están medio meh. O sea, no podemos pedir mucha calidad. Es un juego que es over the top. Y pues lo que sí es que el diseño de niveles y como que el ir pasando por cada uno de los, ¿cómo llamarlos? Actos. Va abriendo nuevos espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezas y vas, la primera parte es pues, las calles de la ciudad. Y es como de, ah, bueno, unas calles normales, tranquilas, corrientes. Y vas avanzando y ahora estás en el metro y entonces ya son pasadillos esos más Angustos. angostos. Y bueno, vamos avanzando y, oh Dios santo, ¿qué es esto? Estamos ahora como en un bar y luego como en una oficina presidencial y edificios y gubernamentales y demás, ¿no? Entonces, sí ahí sí se ve interesante como que el cambio de paradigma de cada uno de los niveles. Y con esto el cambio de pues, cómo van avanzando los personajes, ¿no? Te digo, primero empiezas con personajes que son como de daño físico y después ya empiezan como los policías normales y después van llegando el SWAT, luego hay explosivos y luego hay gente con espadas, ninjas y demás, ¿no? Entonces, es bueno. Y yo creo que el punto que sí es agradable es en los efectos especiales, ¿no? Que digo, es un bullet hell. Que a final de cuentas gana mucho de todos los ataques de los enemigos, es decir, que hay rayos, que hay balas, que hay disparos que electrocutan, o bueno, que muestran cómo electrocutan, hay balas que se convierten en más balas, hay las explosiones, todos estos que podemos encontrar, ¿no? En un bullet hell que ya conocemos, ¿no? Es un ámbito bastante explorado, pero esto de que es como de, ah, sí, tienes que ir robando personajes, o bueno, tomando personajes, es algo que es un buen twist a la historia, o bueno, a la modo de jugar, ¿no? Porque pues puede que si estás en tu modo alien, te maten de un golpe, pero si estás en el modo policía SWAT, necesitan 10 golpes para matarte, y tú pegas más fuerte, entonces. Cada personaje tiene diferentes habilidades, diferentes tipos de ataque y movilidad y demás. Ok, tengo una duda, Eduardo. En este caso, como comentabas en un inicio, la mecánica principal es juego en algún momento, me van a matar y digamos que mi progreso se guarda y vuelvo a intentar. ¿La dificultad se siente justa? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda sería, ¿no se siente forzado, no te obliga el juego a estar grindeando, a estar juegue, 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 juegue para librar una, ya sea una escena o desbloquear un personaje? No necesariamente porque pues tú podrías acabar el juego con el personaje inicial y ya. O sea, si tienes la habilidad, tú puedes y obviamente es un juego difícil, es un bullet hell, pero no es nada del otro mundo. Lo divertido, de cierta manera, es que tienes mu y vidas infinitas. ¿A qué me refiero con esto? A que si te... Si el host en el que estás se muere, pues simplemente tienes que agarrar otro host y vas a tener otra vez la vida llena del otro host.
matan a ese otro host y tomas al otro host. O sea, tienes como, por eso de cierta manera tienes vidas infinitas. Entonces, que digas, es que es imposible de pasar, no. Es difícil, sí, pero no es imposible. Y no tiene tanto grindeo porque a través de... hay muchos enemigos y los enemigos son relativamente fáciles de matar. Es decir, estamos hablando de un golpe o dos golpes. O simplemente puedes agarrar y como que poseerlos. Los matas y vas y posees a otro. Obviamente esto tiene sus riesgos porque, como te digo, cuando estás en modo alien, de un golpe te mata. Uno o dos golpes, creo. Entonces sí. Tienes esa posibilidad. Y digo, un gran idea, ¿no? Porque a través de cada juego, si llegas relativamente lejos, es difícil al principio entender la velocidad del juego, las habilidades de los personajes, cómo te tienes que mover tú, pero conforme vas avanzando y vas conociendo a los jefes y los diferentes personajes, ya es como, ah, está entretenido, es un desafío apropiado para entretenerme. No, podría decirte que no llega al nivel de Enter the Gungeon, que en las etapas finales tienes un jefe que te dispara 20.000 veces y si no agarraste ciertos ítems a través del juego, o ciertas armas y no guardaste cosas, no lo vas a pasar. No, creo que sí es un poco más, más convaleciente este juego. Y en este rubro, entonces, para ir cerrando, ¿sí lo recomiendas para la fanaticada que no? Es bastante entretenido y yo tengo como un cierto forma de juzgarlos, y es que este título está disponible para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y la plataforma de Steam. Yo lo jugué en Nintendo Switch, se juega bastante bien. Entonces, este tipo de juegos creo que está como en $15. Ahorita te digo bien el precio. Pero este tipo de juegos simples, con portátiles, siendo que son una gran adición para tener en la Nintendo Switch y jugarlo así de vez en cuando. Esta parte tiene para dos jugadores. Entonces, déjame ver. Ah, no me aparece porque ya lo tengo comprado. Pues al menos en la tienda de Steam está en 170 pesos. 170 pesos. No se me hace un juego caro. Creo que pueden esperar a que tenga un descuento. Pero sí, es un juego bastante entretenido. Y más si les gustan los bullet hills. Ok. Fíjate, yo pensé que dije, vamos a tener dos títulos feos, pero no. No, ahora no, sí no que... esto es entretenido. No sé cómo... Que logros tenga, porque Nintendo Switch no tiene logros. Entonces, juegas por pura diversión. Juegas por diversión, sí. Pues ahí está la recomendación de buen Eduardo, el título de Hyper Parasite. Entonces ya saben, búsquenlo en su plataforma favorita para que disfruten de este título, que por algo nos lo recomendó el buen Eduardo. Así que si siempre soñamos con ser un indigente, pues ahora sí que aquí lo pueden aplicar. Y pues ya pasamos de las bonitas dúo reseñas de la semana al tema de la semana, ya que el día de mañana, que es el día, es martes 28, si me fallan las cuentas, se va a llevar a cabo una conferencia de Google Stadia, y este evento es el Stadia Connect. Entonces, si recuerdan, hace unos podcasts, platicamos bastante sobre esta consola y su futuro. Entonces es un buen momento para retomar un poquito de este evento, de ver qué nos espera y ver si se recupera o no. Así que, a ver, Eduardo, cuéntanos un poquito de qué es esto del Google, del Stadia Connect. Bueno, Stadia Connect es un evento que ha realizado tan solo una vez Google. Cuando se realizó este Stadia Connect, o el primer Stadia Connect, se realizó el año pasado, cuando Google anunció el servicio de streaming de videojuegos, cuánto iba a costar y cuándo se iba a lanzar. Es decir, la fecha de anuncio de Stadia, de Google Stadia, fue durante el Stadia Connect. Entonces, pues podríamos decir que es un evento relativamente grande, ¿no? Es un evento donde se anuncia cosas que tengan que ver con Stadia, el futuro de Stadia, y más si nada más vamos a tener un evento por año, posiblemente, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, o qué es lo que se supone que vamos a ver? No hemos visto así de, vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de tal cosa. ¿Qué es lo que dice? El día de mañana, 28 de abril a las 9
o 9 de la mañana, hora del Pacífico, o 6 de la mañana, hora del centro. Digo, 6 de la tarde, hora del centro. Vamos a estar en YouTube para que escuchen del equipo de Stadia y ver pocos nuevos juegos que llegarán a Stadia. A few games. A few, no sabemos si a few como en esta forma de hablar de just a few, unos cuantos, o si literalmente se refieren a pocos juegos. Te digo, no nos han dicho exactamente así de es que esto, vamos a tener tales juegos, vamos a tener tales, una nueva plataforma y demás. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar? O lo que platican las malas lenguas, podríamos decírselo, es que dentro del tráiler vimos títulos como Doom, vimos títulos como Destiny, vimos títulos, creo que por ahí estaba como un Worms, no me acuerdo qué título era. Bueno, no era un Worms, no sé. Vimos un como un juego de carreras, estilo Fórmula 1, puede ser. Pero una de las cosas que hace más ruido de todo esto es que hace no mucho, debo decir, hace como 2-3 semanas, se anunciaba, bueno, se platicaba internamente de que Google estaba abriendo un nuevo estudio de videojuegos, literalmente, un nuevo estudio para desarrollar videojuegos. Y Shannon Studstill, que era el productor de God of War, era el que lo iba a dirigir. Este estudio, platicaban, va a abrir en Playa Vista. El que trabajaba para Santa Mónica Studios va a ser el que estará a cargo de dirigir los juegos. Y hasta ahí, se supone que en el anuncio dijeron, vamos a trabajar en nuevas IPs y experiencias. Y ya. Entonces, un Stadia Connect nos podría hablar sobre si tomamos en cuenta que el primer Stadia Connect fue para anunciar el juego, la consola, la plataforma, los precios y qué juegos van a tener el lanzamiento. Podríamos esperar que el siguiente Stadia Connect fuera para anunciar juegos originales de Stadia, ¿no crees? Sí, de hecho, esta conferencia creo que sí es primordial, porque si bien en hace unos podcasts platicamos de todo lo mal que ha hecho Google Stadia en estos pasados meses, ha estado trabajando tras bambalinas para sacar a flote lo que es el proyecto. Así como comentas de este nuevo estudio de por parte de Google Stadia, sí tiene varios fichajes de ya, no mal recuerdo, la jefa de Sony de Santa Mónica también está. Ah, no, era lo que comentabas, ¿no? Creo. Sí. Entonces, son buenos fichajes, y principalmente yo me quedo con una idea que no va a ser tan interesante tal vez para el gamer promedio, pero los anuncios que... Bueno, la plataforma ni siquiera es para el gamer promedio. Ni siquiera es para un gamer, creo. No, principalmente todo lo que se viene rumorando de lo que se puede hacer a nivel desarrollo con Project Chimera, que es esa inteligencia artificial que va a ayudar mucho a los desarrolladores a crear juegos, digo, con argumentos bastante fuertes de que siempre quisiste crear un casi como un World of Warcraft, pues lo puedes hacer gracias a la inteligencia artificial que estamos desarrollando, que es una inteligencia artificial como la que tuvo en su momento Nvidia o DeepMind, y que no sé qué tan robusto sea. Digo, Google se caracteriza por sacar muchos proyectos y cancelarlos. Y no sé qué tan robusto sea, pero podría ser un par de aguas para la creación de nuevas IPs. Puede ser un lanzamiento de en esto, lo que es en este evento, de que te anuncien 3 o 4 juegos, vamos a decirlo entre comillas, triple A, totalmente de Stadia, y que estén
montados en esta plataforma de inteligencia artificial, que por lo que demuestra sí sí está compleja, porque se supone que con esta puedes desarrollar y con esta también puedes probar. Entonces ya no necesitas un equipo de testing en teoría para poder desarrollar estos títulos. Entonces, por un lado, Google Stadia está mejorando por el lado de sus cabezas, por los nuevos fichajes. Por otro lado, por el desarrollo de tecnología. Por otro lado, está encaminando con lo que es su plan de que ahorita creo que regaló, creo que 2 meses para la plataforma, y hace poco fue lo de la versión gratuita de lo de la plataforma. Entonces, está corrigiendo los errores con la audiencia que tenían, que este desconecte de información Sí, que lo que hablábamos estaba muy justo fuerte. en el programa de hace un mes posiblemente, que el problema principal y la queja de todos de Google Stadia era que la plataforma, uno, no lanzaba juegos nuevos, y dos, no hablaba ni decía cuándo iba a lanzar juegos nuevos, ni nada, ¿verdad? Y fue cuando hicieron como que otro video diciendo, no, pues perdón, esto es lo que vamos a hacer, y de hecho anunciaron que para este año, creo que iban a llegar más de 120 juegos tan solo para el 2020, y que aparte en para julio del 2020 estarían lanzando 10 títulos exclusivos por temporalmente para Google Stadia, títulos de los cuales seguimos sin escuchar. Entonces Esto es uno solo puede imaginarse así como de, o sea, escuchamos del título de de Tequila Works, que era Guilt, que vimos el tráiler y está ahí, ¿no? O creo que ya está lanzado en Google Stadia, pero se supone que va a tener 10. Y pasar de 1 a 10 en 2 meses es algo bastante interesante, ¿no? Entonces, tan solo El podemos punto especular. es escabroso, porque si bien ya empezaron a corregir lo que es la comunicación con los usuarios, efectivamente, digo, nosotros que estamos en lo que son los medios, no se nos ha brindado mayor información. Y o una de dos, o se están guardando muy bien sus sorpresas de IPs creadas para que lo anuncien en su evento magno, o realmente no están tan desarrollados o esos anuncios. Entonces, sí es un poquito escabroso el qué vamos a recibir. Cuánta duración va a tener este evento, cuántas IPs, porque si bien nos pueden lanzar muchos juegos, pues recordamos que del barco ya se bajaron muchas empresas, entonces hay que ver qué tipo de juegos van a estar, cuándo van a estar, a partir de cuándo, si son grandes IPs, y Sí, creo claro. que al final de. Sí. Di. Al final de cuentas, lo que queremos nosotros como jugadores son las exclusivas. Digo, ya nos han dado. Si no mal recuerdo, nos dieron exclusivas en títulos como, ay, no me acuerdo si fue en el Google Stadia, de que el Final Fantasy tenía un modo, creo que como carrera, que estaba todo mal hecho, pero que al final de cuentas uno se inclina por una u otra consola principalmente por las exclusivas. Y ahorita Google Stadia es un momento crucial, porque va a soltar, vamos a decir, estas 10 IPs posiblemente. Y hay que ver la recepción del mercado. Va a ser shooters, va a ser puzzles, va a tener tipo de mascotas, porque todo ahorita es nuevo, y para las fechas de junio, julio, que se lancen la mayoría de estos, pues no vas a tener ni el engagement con los personajes, ni el volumen de información, digo, salvo lo que mencionen obviamente en la conferencia. Entonces, pues es muy poco tiempo para digerir mucha información de las IPs, y que sea un diferenciador para decir, oye, ¿sabes qué? Sí quiero comprar un Google Stadia porque va a salir X título. Creo que están muy apresurados los tiempos de lanzamiento. Prefiero que fueran más espaciados, digo, obviamente a reservas de lo que digan en el anuncio, pero para que la gente se vaya fogueando de
que es el Stadia, si vale la pena. Ahorita ya lanzaron, bueno, al lanzar lo que es la versión gratuita, al fin consiguieron el millón de descargas, no de usuarios activos, sino de descargas, pero le llevó 22 semanas al Stadia y a Nvidia le llevó 22 días llegar a esa marca. Entonces sí es una brecha bastante, bastante fuerte. Entonces creo que este es el evento crucial para que la gente se termine montando en esta plataforma. No sé qué otra sorpresa pudiera dar o otro diferenciador más que lo poquito que medio sabemos ahorita. No, y lo dices muy bien, de que el chiste es que tenga un diferenciador la consola, ¿no? Y es justo lo que te voy a decir, que hasta ahora pues, Stadia nada más tiene una exclusiva y es temporal. Entonces, y lo platicábamos siempre que dicen así como, oye, ¿qué consola es mejor? Oye, ¿qué plataforma es mejor para jugar? No sé qué, siempre la respuesta más acertada desde mi punto de vista es, bueno, pues, ¿qué prefieres jugar? O sea, porque si prefieres jugar juegos de disparo Halo, pues vete a Xbox. Si prefieres jugar juegos con historia más profunda que parecen películas, vete a PlayStation. Todo va a depender de qué es lo que te gusta jugar. Y pues si te haces la pregunta de, ah, sí, ¿por qué compraría Stadia? Pues tiene juegos de Xbox, tiene juegos de PlayStation, tiene juegos de PC. Es como, pues, para eso mejor me compro una PC, ¿no? Pues sí, efectivamente, como comentas, digo, en este collage de juegos que tiene Stadia, si quieres irte por ese lado, hay plataformas ya muy reconocidas del ámbito gaming, donde puedes conseguirlos a precios bastante accesibles, sin tener que invertir en tecnología más allá de lo que es tu super equipo que te puede servir para trabajar y para otras cosas, a que comprar otra consola. Yo creo que otro problema que tiene Stadia, digo, ya platicábamos en el pasado que es lo de la comunicación, pero creo que si bien ahorita está haciendo sus pequeños pinitos para acercarse más a la comunidad, creo que en Latinoamérica está muy, muy abandonado. No sé si sea el mismo caso en otras regiones como Europa, por poner un ejemplo, pero aquí está abandonado. Claro, yo he ido, ahí yo lo veo claro porque pues te podría decir que Latinoamérica no es el punto de no es el market de Stadia. Dime quién de aquí tiene conexión estable para jugar en Stadia sin no, tanto no. lag. Bueno, y si no, mi conexión es muy triste. Entonces pues entendería que Stadia dijera como, ah, pues ¿para qué les hago anuncios bonitos a Latinoamérica si nadie lo va a jugar? Y no tienen internet bueno. Ajá. Qué triste. Pues sí, ahora sí que el número está muy corto y creo que sí ansiamos mucho que sí sea un buen anuncio, un buen acercamiento y que al final de cuentas veamos juegos, que creo que fue también el principal pecado de Google Stadia, que se nos prometieron muchos juegos y ¿qué pasó con los juegos? ¿Quién sabe? Entonces, prefiero que aunque sean repetidos, aunque sean juegos que puedas conseguir en otras plataformas como PC o que sea este collage, pero al menos que se vea ya más la intención y la formalidad, porque muchos ya nos quedamos a reservas de todos los traspiés que se dieron en estos meses y bueno, se bajaron mucho del barco. Ahora, ¿qué vas a hacer o cómo vas a corregir eso para que la gente se siga acercando y no nomás adquieran la consola o se interesen, nada más que lo dejaste ya con plan gratuito o con meses gratis, sino que realmente haya algo de valor en tus títulos? Ojalá que sí haya mucho anuncio, existan muchas IPs, entonces ojalá que sí, porque sí, no me gusta desearle mal a nadie, pero es su momento de encauzarse por una buena ruta, espero. Pues el problema es que, o sea, desde mi punto de vista realmente no tienen mucho que anunciar porque el camino del cuarto uno ya lo conocemos. O sea, y ya lo habían enseñado en un comunicado anteriormente, ¿no? Que es lo que te platicábamos, que era a principios de año, justo en enero,
que fue cuando quejábamos de que no, es que Google no dice nada. Nos dijeron, ah, sí, esto es lo que vamos a hacer en los próximos 3 meses. Bueno, en el primer cuarto de que concluye en abril, ¿no? Enero, sí. No, el que concluye en marzo. Sí, Sí, marzo. creo que sí. Que concluye en marzo. Y justo estamos a 3 días de acabar el cuarto mes. Y creo que muchas de las cosas, de estas cosas que nos dijeron, como, ah, sí, esto vamos a hacer en esos 3 meses, pues no vimos mucho que cambió, ¿no? ¿Qué es lo que supone que tenemos que ver? ¿Qué es lo que te digo? 10 juegos que 10 juegos por lo menos exclusivos hasta la mitad del primer año, ¿no? O sea, es decir, en junio tenemos que tener 10 juegos exclusivos. Y en enero nos dijeron, les vamos a platicar más de esos juegos pronto. Me preocupa su pronto si son 4 meses, ¿no? Supone que hasta marzo tenían que haber lanzado cuatro plataformas, digo, cuatro, formas de jugar, podríamos decirlo, que no habían nuevas, que era el wireless gameplay, que era para el controller, y una asistencia más fácil o más funcional para jugar en el modo web. Además de que debería llegar el 4K a los plataformas de computadoras. A escritorio es la palabra. En Chrome. En lugar de tener solamente el Chromecast Ultra. Y lo que decían es que ¿cuál era el otro? Ah, de lo que no nos platicaban más bien es que no nos han dicho todavía pues si vamos a poder jugar en el celular. Bueno, en todos los celulares, además de los celulares Android, que consistían del Pixel y el Pixel y el Pixel, que entendemos que es el teléfono de Google, pero pues por ejemplo, o sea, Xbox, bueno, la plataforma de Microsoft tiene Nokia, ¿no? Según yo es Nokia la de Microsoft hasta cierto punto. En su momento era, ahorita creo que Ya ahorita ya no sé. ya murió, pero sí en su momento estaba casado con Nokia. En Nokia, y aún así, a pesar de que Nokia era el que tenía la plataforma de Windows 10, después vimos que la podíamos también meter en Android, y aún así, y además todas las plataformas de Xbox y el Streaming Play lo podíamos hacer en cualquier celular. Entonces, yo creo que Google tiene mucho que anunciar o muchas explicaciones que dar, y me preocupa que vaya a ser un video a lo Nintendo Direct. ¿Por qué? Porque a Google no le sirve tener un Nintendo Direct, no es Nintendo. O sea, bueno, no tiene la reputación que tiene Nintendo en el mundo gaming, ¿no? Es Sí, decir, claro. sabemos que Nintendo hace videos de 10 minutos en los cuales te anuncia todos sus juegos y listo, porque pues, es Nintendo. Y ese video a mañana mismo pueden decirme, ah, sí, vamos a tener el nuevo Super Mario Strikers de la nada. Google tiene otra personalidad como compañía, otro punto de vista, otra cara que da al mundo, porque es una compañía, podría decirse, más seria. Entonces, yo honestamente yo creo que no le va a servir a Google hacer un video 10 minutos con todo lo que tenemos que saber, que son qué va a pasar con los 10 juegos que nos prometiste, es decir, tenés 2 meses. Bueno, ya ni siquiera 2 meses. Bueno, sí, si contamos junio todavía, sí, 2 meses nada más para aventar 10 juegos. Y vuelvo a tomar el ejemplo de Nintendo. ¿Qué es lo que hace Nintendo? Nintendo dice, ah, sí, yo te mando un juego en febrero, luego te mando otro juego en abril, luego te mando otro juego en junio, luego te mando otro juego en noviembre, y te voy mandando pautados mis juegos para que, ah, ok, ya terminaste de jugar Pokémon en noviembre. Perfecto, ya vas a tener en febrero salió el Mystery Dungeon DX y ay, salió otro juego de Nintendo. Ok, ya terminaste de jugar Mystery Dungeon y al otro juego de Nintendo, que no me acuerdo.
No sé por qué, no se me acuerda. Animal Crossing. No, Animal Crossing salió en abril. Ay, ¿qué salió en febrero? Dios santo. Este, bueno. Ah, ahora tienes Animal Crossing. Este. Ah, ok. Ya acabaste Animal Crossing, que eso nunca se acaba. Ah, perfecto. Ahora vamos a tener. Este. Estoy tratando de acordarme qué juego sigue. Mira, ve. Aquí tengo. Calendario. Nintendo Switch. Febrero. Tuvimos. Bueno, el punto es que Nintendo te da escalonado lo que son los juegos, no te los avienta todos al montón. En este caso, digo, si nos está prometiendo los 10 juegos, pues llegarán todos al montón, entonces ni te da el tiempo de disfrutar todos y se estarían empalmando, suponiendo que se cumpla la profecía de que para junio tengamos estas 10 IPs. Yo creo que sí, lo más sensato sería que los escalonaran para que pues, les dé tiempo a los videojuegos de disfrutar cada una de estas de estas IPs. Y también yo creo que serviría mucho que en este evento más allá de oh, te anunciamos el nuevo nuevo juego, también se nos platicaran quiénes están atrás del juego, qué estudios de desarrollo, sean nuevos estudios de parte de Google, porque muchas veces eso alienta al consumidor. Es muy distinto que te digan, ah, este juego indie, ah, ¿sabes qué? Son los exproductores de Ninja Theory que se juntaron para hacer un nuevo estudio. Entonces ya sabes que tienen experiencia, tienen renombre, que es algo que hasta ahorita pues, no vamos a saber hasta que no veamos quiénes son los estudios por parte de Google para que nos enganchen por ese rubro de Bueno, experiencia. nada más para que entiendan un poquito, ahí va lo que el punto del que les decía. Enero. Ah, tenemos Tokyo Mirage Seasons, el Encore, que pues, es algo básico para. Bueno, no, es algo de nicho para algunas personas. Y después decimos como de. Ah, ok. Este. En el siguiente. En marzo. Tenemos lo que es Animal Crossing New Horizons y Pokémon Mystery Dungeons. Y luego en mayo, finales de mayo, tenemos Xenoblade Chronicles. Y luego en julio, agosto, creo que es. Se tenía planteado lanzar Bravely Default 2. Entonces, Nintendo tiene como que la pauta ya de los juegos para dar una gran razón para tener su consola. Y también lo hace así de cierta manera Microsoft y de cierta manera lo hace Xbox. Entonces que llegue Stadia y nos diga el día de mañana. Ah, sí, recuerdan los 10 juegos que tenga. Ah, ya los pueden jugar mañana. Va a ser como, ah, ok. Voy a comprar mi Google Stadia mañana. Lo voy a pagar por, ¿qué te gusta? 2 meses para acabar los juegos. Porque de seguro son juegos indies cortitos. O sea, no, 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 sin ánimo de ofender. Los va a acabar y voy a decir como, bueno, ya voy a dejar de pagar Google City. Sí, efectivamente, ahorita enrolaron bastantes personas por la prueba gratis que dieron y eso. Y si les faltan todo de fregadazo, se van a ir. Inclusive, aunque si están también muy separadas las fechas, posiblemente muchas personas se vayan. No creo que, digo, a reserva de todo lo que muestren, tendría que ser algo muy, no sé, pues, sin precedentes para que la gente se retuviera. Lo único que se me ocurre es que tal vez estos nuevas IPs, tal vez si sí las escalonen, pero si sí te sueltan el bombazo de que ah, tu catálogo es de 300 juegos mágicamente y te pongan el listado de todo y dices, ah, pues vale la pena porque ya tengo un Es que catálogo realmente. más amplio, pero como tú comentabas, a mí me espantó el tweet de que te digan a few games. Teniendo en contexto todo lo que trae atrás Stadia, sí, sí me deja en ascuas de que de seguro estoy esperando mucho de ellos, la verdad. Y es que realmente, por la mala comunicación que han llevado, Google tiene todas las de perder, o sea. No hay. Realmente no hay forma de que ganen esto más que decir
la cagamos, no vamos a lograr esto y vamos a plantearlo y lo vamos a arreglar en un futuro, se lo prometemos. Mientras vean doodles de Google, todos veanlos. Mientras vean doodles de Google, sí, porque o sea es así de fácil. Google tiene todas las de perder en porque no ha trabajado nada. Pues sí, ahora sí que tendremos que esperar a ver qué nos depara el día de mañana. Entonces, pues estén al tanto de nuestras redes sociales y del sitio web para que se enteren de los pormenores de qué dijo Google Stadia. A ver si nuestros argumentos se cumplieron o nos sacó ahora sí una sonrisa, no lo sabemos, pero pues ahora sí que hay que estar al tanto. Pero tristemente ya estamos llegando al término de lo que es este bonito programa, así que Eduardo, tus anuncios parroquiales. Pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerden que todos los sábados tenemos Centinela de Control. Ahorita ya no estamos en Radio 13, pero pronto les tendremos un nuevo anuncio por ahí. Entonces estén al pendiente de las redes sociales de @centinelop para no perderse ninguna noticia de videojuegos, bueno, de deportes electrónicos y el bonito mundo de los esports. Y sintonícenos el sábado. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @edicc. Les prometo que la próxima semana ya está reparada mi cámara web. Así es, todos extraen tu belleza interna. Y pues gracias a todos los que nos escucharon en vivo. Recuerden que estamos en las plataformas de Spotify, YouTube, iVoox y demás. Entonces recuerden que generamos contenido todos los lunes y todos los sábados. Entonces pues ahí estén al tanto y vamos a ver qué nos depara en este hermoso y bello mundo lleno y atascado de videojuegos. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós.